Sí, señores, acá estamos nuevamente en la sección, la sección del Gaita, Noti Gaita, señores, con todas las últimas noticias del mercado nacional, latinoamericano e internacional. Y en esta oportunidad, ¿de qué vamos a hablar? Sí, señores, vamos a hablar de la Kawasaki Z400, el bichito verde que la verdad se las trae. Vamos a las imágenes. Como vieron ahí en las imágenes, esta Kawa 400 la verdad que se las trae. Y lo más espectacular de esta moto es que está valiendo en Chile, escuchen bien, $6,000. Sí, señores, así como escuchan, se te parte el cerebro, te entiendo. La verdad, yo ya estaría cruzando la cordillera. $6,000 vale esta moto en Chile. Acá te puedes comprar con $6,000 una CBR 300R. No me quejo de la moto, pero la verdad que esta moto está muy, pero muy buena. Así que bueno, señores, después de que estén ahora con bronca y diciendo por qué no está ese precio acá en Argentina, vamos a pasar a las especificaciones de esta moto que ya está en Latinoamérica y ya está en Chile. Estamos hablando de la Kawa Z400, tiene un motor bicilíndrico, trae 45 caballos de fuerza, trae 38 newton, son 399 centímetros cúbicos, 4 tiempos, 8 válvulas, refrigerado por agua. La verdad que trae un motor muy, muy espectacular. Es inyección electrónica, y si tenemos que hablar de su caja, trae 6 cambios. 6 cambios, trae una velocidad final casi de 200 kilómetros por hora. La verdad que tiene muy buena velocidad final, velocidad de crucero de 160 170. La verdad que es una moto para tenerla muy, muy en cuenta. Si tenemos que hablar de lo que es su chasis, es tubular de acero, y con respecto a su suspensión tenemos que decir que la suspensión delantera es una horquilla telescópica convencional de 41 milímetros, mientras que la suspensión trasera es un monoshock ajustable en precarga. Su peso es de 167 kilos, una moto muy, muy liviana. Hay que tener en cuenta que esta moto es la versión naked de lo que es la Ninja 400. Si tenemos que hablar con respecto a su tanque, es de 14 litros, lo que nos asegura una autonomía arriba de los 400 kilómetros. Con respecto a lo que es las luces, tenemos full LED, lo que es la luz frontal, y lo que es la luz trasera. Con respecto a los giros, son convencionales. Un detalle, hubiera estado bueno que los giros sean a LED para que quede completo lo que es la parte de iluminación. Con respecto a los frenos, tiene unos frenos espectaculares, lo que es delantero 310 milímetros con dos pinzas, dos pistones, disculpen, marca Nissin. Y la parte trasera tenemos un freno de 220 milímetros con una pinza, y también todo el sistema de freno viene con sistema ABS, así que tenemos
tenemos más que asegurada la frenada. Con respecto a los neumáticos, tenemos 110, 70, 17 adelante y 150, 60, 17 la parte trasera. Con respecto a la altura, tenemos 7,85, bastante bien, yo creo que hasta 1,70 va a andar bien en la moto. Lo que sí podemos reprocharle que los asientos no se ven de lo más cómodo que tendría que ser para una moto naked. Pero bueno, ¿no? Es como que con los asientos no quiere perder la perspectiva de la moto que tiene, más allá de ser naked, de ser deportiva. Así que bueno, ¿qué más podemos hablar? Algo que no me gustó de la moto es el tema del escape. No el escape en sí, porque el escape la verdad que es muy hermoso, es muy vistoso, pero sí lo que es la salida del escape me parece que no queda bien visualmente. Un detalle para tener en cuenta con respecto a los diseñadores en lo que es la salida del caño escape, que la verdad no me parece agradable a la parte visual. ¿Qué más podemos comentar? Bueno, el tema del tablero, la verdad que está muy bueno, es analógico digital, lo que es analógico el tema de las revoluciones, y es digital todo lo que es tanque de combustible, velocímetro, viene bastante completo y está muy pero muy vistoso. Así que bueno, señores, acá en línea general tenemos lo que es la Kawasaki Z400, que la verdad es muy hermosa, muy llamativa, muy fachero este bichito verde. La verdad que ya está en Chile y ojalá Dios quiera que esté en Argentina. Estaría bueno que esté al mismo precio que está en Chile, ¿no? $6,000. Pero bueno, calculale que acá seguramente va a llegar al doble de precio. Así que bueno, señores, le quería comentar esta novedad con respecto a la Kawasaki Z400, que ya está en el mercado latinoamericano y ya está en nuestro país vecino de Chile. Esperemos que llegue a la Argentina y que llegue a un buen precio. Así que bueno, señores, espero que les haya gustado disculpen, que les haya gustado toda esta información con respecto a esta moto, que la verdad que está muy pero muy bueno este bicilíndrico. Y bueno, tiene muy buena autonomía lo que es el tanque, muy buenos frenos, muy buena velocidad final, muy buenos newton, muy bueno se ve. Así que bueno, señores, espero que les guste toda la data y acuérdense que los estoy esperando en el Facebook Damián Gaitiano, en el Instagram Gaitiano. No se olviden de darle like, de tocar la campanilla y bueno, señores, nos vemos hasta la próxima.